Muy bien, vamos a darle los muy buenos días ahora al rector de la Universidad Nacional del Centro, al doctor Marcelo Haba, con quien vamos a estar compartiendo este desayuno. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, un gusto saludarlo. ¿Cómo avanza la presencialidad en la universidad, ¿no? Un desafío, bueno, por los chicos, por los docentes, por la institución. Exactamente, ha sido un desafío muy, muy importante para la universidad, sobre todo porque venimos de... Hoy parecería que hace mucho tiempo que ocurrió, pero venimos de hace muy pocos meses haber estado con todo un sistema readaptado a la virtualidad, a tratar de tener presencia a través de las tecnologías. Y este año, que lo habíamos ya comenzado pensando en una fuerte presencialidad, la realidad es que el estudiantado ha optado muy fuertemente por la presencialidad, tal vez algo más de lo que nosotros esperábamos, con lo cual hoy la universidad está retomando su vida casi normal. Hay algunas actividades que se desarrollan de manera virtual, el sistema está preparado, los equipos están, hay carreras que lo utilizan, pero en términos generales la mayor cantidad de los estudiantes está presente en la sede. Muy bien, y evidentemente también en alguna de las sedes, bueno, con edificios nuevos, hace poquitos días la inauguración en Olavarría, también se trabaja en obras en otros puntos de la Casa de Estudios de la Zona de Influencia, ¿no? Sí, obras es uno de los temas que dentro de lo que fue mantener viva la universidad continuó funcionando sin mayores dificultades, lógicamente con las propias de la pandemia, pero hemos continuado en el desarrollo de obras. En esta semana inauguramos la ampliación del INCUAPA, uno de los centros de referencia en términos de estudios arqueológicos y antropológicos. Y tenemos otras obras también en marcha, tenemos proyectos muy importantes, son tres edificios que en realidad dos de ellos están divididos, o sea que son cinco obras que se está trabajando en todo lo que son las licitaciones que van a ser financiados desde el CONICET. Y nosotros seguimos con nuestro propio plan de obras. Tenemos obras complementarias, estamos en este momento, hemos terminado de reformar los comedores, ampliándolos, dándoles mayores facilidades. En este momento estamos ya comenzando todo lo que es cambio de luminarias en el campus Tandil, construcción de una nueva playa de estacionamiento en Olavarría, adecuación de salas, de salones de clases con mejor ventilación, es decir, toda una serie de obras que nos permiten seguir poniendo la universidad a la altura de las necesidades. Mencionó el comedor y me detengo siempre en el comedor. ¿Siempre sigue a 51 pesos el menú? En este momento todavía esa es la tarifa. En este momento va... Tiene que reunirse la comisión para reanalizar costos y ver cuál es el nuevo valor. Hay una alumna, debe haber muchos alumnos que están muy contentos, pero hay una alumna que se dedica a tuitear todos los días el menú del día del comedor. Yo la sigo y me causa gracia y realmente hay unos menús que son espectaculares. Entonces ella saca una foto y dice, menú de la universidad, hoy tal cosa, 51 pesos. Y realmente hay menú muy, muy nutritivo y, bueno, obviamente por 51 pesos hoy, la verdad, sí, es un... que un estudiante pueda comer por 51 pesos es bueno para el estudiante, para la familia, bueno, y obviamente el incentivo ahí la universidad está apostando también. Exacto, es una de las políticas fuertes de inclusión, permitir una muy buena alimentación a un costo accesible para cualquier estudiante. Como en todo, lógicamente, tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? No queremos que tampoco, por quedarnos tan debajo en el precio, el sistema no sea sostenible, porque hoy claramente esto implica un subsidio muy importante, además de todo lo que son los costos fijos, aún en aquellos que son los costos que conforman el plato. Ah, así que, bueno, eso es algo que conversaremos próximamente. Claro, bueno, de todas maneras, siempre, digamos, los valores siempre están muy por debajo de lo que sería una comida normal, digamos, ¿no? Con realmente muy, muy nutritiva. Mientras charlamos voy a ver si encuentro alguno de estos menús que tuitea esta chica. Yo le volvería un poquito al tema de obras, al rector Marcelo Haba, con él estamos conversando, compartiendo este desayuno. Otro punto, digamos, que en algún momento hemos conversado algo, tiene que ver con la sede del rectorado, el edificio del rectorado propiamente dicho, en cómo se encuentra, bueno, sí, este usted tema. Lo ve la ciudadanía, digamos, hace ya muchos años, a partir de algún desprendimiento que no fue demasiado importante, pero lo fue, se decidió poner ese babero de chapas que
fue algo transitorio, pero que se fue instalando con el tiempo. Nos tomamos como objetivo, y sobre todo pensando en que viene el Bicentenario de Tandil en el año que viene, y además al año siguiente, los 50 años de la universidad, nos parecía que era un momento oportuno como para tratar de remodelar, de readaptar esa fachada, y hemos avanzado, estamos muy cerca de poder concretar el llamado a licitación con el Ministerio de Obras Públicas, con su responsable, con Cato Podis, y en gestiones que hicimos con el diputado Iparraguirre, para que nos financien la remodelación de toda esa fachada. Edificio que, bueno, es considerado monumento histórico. Absolutamente, por lo tanto tiene otro tipo de consideraciones al momento de realizar la obra, digamos, no es solamente una obra de reestructuración, sino que requiere mantener absolutamente todo lo que era original. Claro, que por cierto, digo, esa obra va a quedar maravillosa. Ya es un edificio fantástico, lindísimo, bueno, con la renovación va a quedar todavía mejor. Aspiramos a eso, queremos que la universidad, pero sobre todo que la ciudad tengan eso que es la vuelta a la plaza, tenga todos sus edificios en muy buenas condiciones. El ministro nos ha puesto como condición, a su vez, que, bueno, si lo vamos a hacer, entonces tenemos que apurarnos para que esté para el Bicentenario. Así que se está trabajando muy fuertemente en eso, cargando ya la información necesaria, y esperamos pronto. Hay que buscar empresas que se dediquen particularmente a todo lo que tiene que ver con este tipo de obras, pero estamos muy confiados en que lo vamos a poder hacer a la brevedad, al igual que retomar la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud, que está detenida por problemas con la empresa, y donde también el Ministerio nos ha comprometido un apoyo muy, muy fuerte y que debemos reconocer. Qué bueno. Acá lo encontré. Sofía Rodríguez es la que tuitea. Sí. Sofía Rodríguez, una alumna que va al comedor y dice, menú del día, esto no me acuerdo si fue ayer, 10 de mayo o de ayer. Mirá, qué pedazo de milanesa, me dio hambre. Dice, menú del día, milanesa con puré a solo 51 pesos, unicén Tandil. Con además una naranja y pancito. Hay un poco de plato en tu milanesa, le pone alguien. Sí, es verdad, es verdad. Fue gigante la milanesa. Bueno, Sofía se toma el trabajo todos los días de tuitear el menú, mencionando el tema de lo importante y beneficioso que es para los estudiantes. ¿Qué pedazo de mi? Che, no se puede ir a comer, no, hay que anotarse en alguna carrera. Claro. Si no, no se puede. Ah, espectacular. Bueno, perdón, quería mencionar esto y a Sofía Rodríguez, que todos los días tuitea el menú. Volvemos en este caso al edificio del rectorado, evidentemente un edificio que tiene mucho que ver con la historia de la ciudad de Tandil y también con la actualidad, y que ha sido, creo yo, escenario de momentos también muy trascendentes dentro de lo que es Tandil. Por ejemplo, hace muy poquitos días recibió justamente la audiencia que tiene que ver con el juicio de la Huerta, ¿no? Sí, para nosotros como institución es un orgullo que en distintas instancias, en distintos juicios, la justicia nos considere como posibles receptores de esas actividades. Ocurrió con las dos instancias de Monte Peloni, ocurrió con la Huerta 1, y en esta instancia, si bien había en Tandil todo un interés para que este juicio se desarrolle en la ciudad, el juzgado, atendiendo a sus dificultades de conformación y de trabajo, y que es una mega causa, es mucho más grande que las anteriores, ha decidido que no, que se lleve a cabo en Mar del Plata, pero atendiendo a esos pedidos, ha aceptado que algunas diligencias las van a hacer en Tandil, y en ese sentido, es lo que decía, reconocer que otra vez es la universidad la sede de una audiencia, en este caso como la que ocurrió el viernes pasado. Correcto. Seguimos charlando en el próximo bloque. Exactamente, estamos aquí con el rector de la Universidad Nacional del Centro, el doctor Marcelo Haba, aquí en Tandil Despierta. Muy bien, nosotros el día de hoy continuamos desayunando, Claudio, a esta hora con el rector de la Universidad Nacional del Centro, el doctor Marcelo Haba. Bueno, varios temas para seguir conversando. Uno de ellos tiene que ver con, bueno, el aporte que realiza la universidad a partir justamente de alumnos, de futuros profesionales, en este caso con, bueno, acuerdos que ha tenido con diversas áreas de la comuna, ¿no? Si no me equivoco. Sí, venimos con un trabajo sostenido, y en los últimos días se firmaron tres acuerdos que se suman a esa lista de convenios que tenemos para trabajo conjunto. Uno de ellos tiene que ver con precisamente la utilización de los servicios de salud por parte de los estudiantes de las carreras de medicina y enfermería para realizar prácticas. Esto ya existía, pero ahora se amplía a los años restantes de la carrera.
También se firmó un convenio para montar un laboratorio donde el hospital, el sistema de salud, pone el espacio y la universidad, a través de la Facultad de Medicina, pone el equipamiento y el personal, y se va a realizar investigación en el ámbito hospitalario desde la universidad. Ya hay allí un becario de CONICET, o sea, empieza a tomar forma también la parte de desarrollo de la investigación en los ámbitos de salud. Y el tercero de los que firmamos en esta ocasión, que se firmaron todos juntos, tiene que ver con la posibilidad de utilizar los hospitales, en particular el Hospital de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinarias, para la atención de animales vulnerables. Esto ya en situación de vulnerabilidad, es decir, que no tienen un responsable que se haga cargo de cualquier tratamiento, cirugía o lo que hiciera falta. Esto ya se venía desarrollando con las organizaciones, con la ONG, con las protectoras, y ahora se ha acordado con el municipio que también, cuando se detecten este tipo de situaciones, la facultad va a hacerse cargo. Esto se suma a otros... Perdón, ahí el tema castración es una de las cuestiones fundamentales, sí, entre otras. Si bien el municipio tiene su, sí, propio sistema de castración, si es necesario, también a la facultad le sirve como parte de sus prácticas, así que sí, también forma parte de ello. Hay otros, se está trabajando en la posibilidad de compatibilizar las cámaras privadas para poder ser utilizadas por el sistema de seguimientos. Hay convenios sobre tránsito, sigue avanzando el simulador de tiro, está siendo utilizado permanentemente para entrenamiento, es decir, una serie de iniciativas que nos ponen en el camino del trabajo conjunto por la sociedad. Qué bueno. Puntos de extensión en Azul y en Olavarría que se han puesto en funcionamiento, extensión de la universidad, bueno, que abarca, pero se va ampliando, ¿no? Sí, también es parte de los compromisos o de las propuestas que nosotros llevamos al momento de esta nueva gestión, que es potenciar la regionalidad, es decir, en algunos aspectos Tandil ha tomado mayor relevancia y esto no se ha correspondido con un crecimiento equivalente en las otras sedes. Extensión es uno de ellos, tiene muy fuerte presencia en la ciudad de Tandil y quizá no tanta en las otras sedes. Estos puntos de extensión, en realidad lo que vienen a hacer son centros donde convergen todas las actividades que desde la propia universidad o desde otras organizaciones, incluidos los municipios, se realizan en determinados barrios. Son las propias comunidades quienes determinan cuáles son esos primeros barrios. Es una experiencia que ha dado muy buenos resultados en barrios de Tandil y que ahora lo que estamos haciendo es llevarla a las otras sedes para aprovechar toda esta experiencia local en Azul y Olavarría en este momento. Sí. Lo mismo estamos haciendo con las actividades de la Barrial, digamos que también todo lo que tiene que ver con la capacitación para el trabajo tuvo un muy fuerte desarrollo en Tandil a través de la Barrial, pero no tiene el mismo desarrollo en las sedes. Estamos a través de un financiamiento que se ha obtenido a partir de la Secretaría de Políticas Universitarias, no solamente readecuando, mejorando el equipamiento en nuestra sede barrial, en nuestro centro de oficios, sino que también lo estamos llevando a las otras sedes como una manera de equilibrar las actividades en toda la universidad. Correcto. Estamos conversando con el rector Marcelo Haba, el titular de la Universidad Nacional del Centro, el rector. Bueno, evidentemente una universidad que está viva, con mucho movimiento, en una circunstancia muy particular como es, por ejemplo, que no hay un presupuesto nacional aprobado, ¿no? Sí, no es menor, digamos, creo que es afecta a toda la sociedad en su conjunto el no tener un presupuesto. Nosotros venimos recibiendo las partidas con muy fuerte compromiso tanto de la Secretaría de Políticas Universitarias como del Ministerio de Educación. No tenemos allí ningún tipo de recorte ni inconveniente. Lo que sí tenemos es la incertidumbre, digamos. Uno trabaja casi con el mes a mes, digamos. Es decir, siempre nuestro presupuesto, en realidad, en este momento, por ley, es el presupuesto del año pasado, es decir, con la inflación que hemos tenido es absolutamente insuficiente. Entonces, lo que genera es quizá esa imposibilidad en la programación. No estamos teniendo inconvenientes y las partidas están llegando de acuerdo a lo que originalmente teníamos previsto y en fecha, no hay inconvenientes allí. Pero bueno, nos cuesta programar el futuro cuando la realidad es que no sabemos cuál va a ser el presupuesto para el año. Después de la pandemia, después de 2 años de virtualidad, hay chicos que ingresaron en primer año de las distintas facultades. ¿Con qué se encontró la universidad teniendo en cuenta que, bueno, uno intuye que, el nivel de los chicos que egresaron probablemente
tenga un nivel inferior a lo habitual, que ya, digamos, el nivel secundario no era de lo más, de lo que uno quisiera, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, bueno, además la pandemia, la virtualidad, muchos chicos que, bueno, no se pudieron conectar por distintas cuestiones. ¿Cómo se encuentra la universidad ante este panorama? Históricamente ese es el momento de mayor pérdida, de mayor deserción, digamos, es cuando realmente cuesta esa adaptación entre el secundario y la universidad, más allá de una cuestión de calidad que puede haberla, también por una cuestión de modos, de formas, sí, de vida, de cambio, sí, de lugar de vida, digamos, la falta de los padres teniendo cuidado de lo que ocurre. Sí, sí. Es todo un momento de cambio para el estudiante que generalmente trae algunos inconvenientes. La pandemia lo que ha hecho es agudizar esto, y lo que se nota es una cierta dificultad en algunos grupos para adaptarse a las necesidades de la universidad. O sea, hay más alumnos con dificultades de lo que normalmente encontramos. El desafío, la universidad no pretende, no va a relegar calidad, el desafío es cómo lograr que esos alumnos se vuelvan a poner al nivel que la universidad les requiere para poder avanzar en sus carreras. El otro día en la radio aquí hablábamos justamente eso, ¿no? Que la universidad, digo, más allá de la UNICEN, usted lo acaba de explicitar, pero creo que se ha convertido en una reserva de calidad. Usted dijo no relegar calidad, cosa que por ahí en otros niveles, a ver, esto es más una opinión que otra cosa, pero la universidad tiene la convicción de no relegar calidad. No, nosotros tenemos un compromiso, es nuestro objetivo esencial, la formación de profesionales, de los profesionales que la sociedad requiere, y no podemos. Podemos hacer adecuaciones como tuvimos que hacerlas durante la pandemia para poder seguir avanzando, quizá no con todas las herramientas con las que la universidad está preparada para formar esos profesionales, pero la calidad es algo que no queremos negociar. Buscaremos todas las herramientas, se está trabajando, habrá que apoyar, habrá que acompañar, habrá que buscar formas para que esos alumnos que en condiciones normales hubieran hecho ese tránsito sin inconvenientes, bueno, puedan ahora también hacerlo y continuar con su carrera. Habló de formar los profesionales que la sociedad requiera, y bueno, en este sentido, ¿cómo va evolucionando? ¿Hay algún tipo de modificación en la estructura del estudiantado? Digamos, ¿hay carreras que, por decir, hoy tienen más prioridad o tienen más incidencia que otras? ¿Se va viendo alguna modificación al respecto comparado con histórico? Sí, se va adecuando, no son grandes cambios en el volumen de la universidad, pero nosotros en principio mantenemos el crecimiento histórico, la universidad sigue creciendo en su número de estudiantes, no ha sido afectado por la pandemia. Pensamos que el retorno a la presencialidad podía generar alguna caída en el número, pero no ha sido así. Y sí se nota que algunas carreras han tomado mayor preponderancia dentro de la distribución, no por reducción de otras que han mantenido, pero sí por crecimiento de esas. Las que tienen que ver con la informática, por ejemplo, la TUDAI, la Tecnicatura en Aplicaciones Informáticas, ha tenido un crecimiento exponencial por lo que resulta de la demanda laboral del medio. Salud es otra que ha crecido muy fuertemente y otras mantienen su crecimiento histórico. Qué bien. Bueno, no sé si queda algo, Rodolfo. Sí, tema de alquileres que hemos conversado en algún momento, bueno, a comienzos de año que había muchos inconvenientes. ¿Cómo se fue subsanando esto? ¿Continúan los inconvenientes para los alumnos? Nosotros, el inconveniente central es que Tandil es muy cara. Esto no lo vamos a resolver en lo inmediato. Eso va a subsistir y para cualquier estudiante alquilar es un problema ya de por sí. En este año la situación se tornó mucho más grave por todo lo que hemos estado analizando, la utilización de la vivienda para el alquiler temporario, el hecho de algunas viviendas que permanecen cerradas, no se vuelcan al mercado de alquiler, pero la realidad es que pasado lo que puede haber sido tal vez el pico de turismo de Semana Santa y también con las readecuaciones que se van dando en el número de estudiantes que permanecen en la ciudad, hoy no tenemos grandes reclamos, excepto las dificultades que genera sí un mercado que es muy caro para el estudiantado. Pero en términos generales, y más allá de reconocer que puede haber situaciones particulares, no tiene la gravedad que tuvo en el principio del año. Correcto. Rector, gracias por molestarse hasta aquí. Un día tenemos que hablar del trabajo que usted ha hecho junto con un equipo de gente
en la zona de la Puna, ¿Puna o Quebrada de Humahuacán? No, Puna, Puna, arriba, Puna. Arriba, bien arriba, arriba, bien arriba. 3.000, 4.000 metros de altura. Con camélidos, con exacto, llamas. Con llamas en especial, algo hemos hecho con vicuña, algo hemos hecho con guanaco, pero el trabajo más fuerte y en esa zona es con llamas y productores de la zona de camélidos. Se lo vamos a comentar para los que están escuchando la radio, sí. En la solapa del saco del rector aparece justamente sí, una llamita. Una llamita y ahí fue justamente que me llamó disparador, la atención. ¿No? ¿A qué se debe, Ava, la llamita? Claro. Bueno, y me contó del trabajo que habían hecho, así que un día tenemos que dedicarnos a charlar un poco ahí desde, encantado, desde el trabajo un que realizaron. Fueron muchos años, el llevarla junto al escudo de la universidad. Es un poco un reconocimiento a eso, a toda una historia. Yo, de hecho, hasta hice mi posgrado en Europa estudiando reproducción en camélidos. Es decir, en ningún momento me alejé de lo que son llamas y los otros camélidos. Y bueno, hasta el día de hoy el grupo sigue trabajando, digamos, en el tema. Yo un poco más retirado por las cuestiones de la conducción de la universidad. Un día hablemos de eso. Va a ser un gusto. La verdad que, conociendo muy poquitito del tema, pero uno sabe que la llama es un animal que para las comunidades brindan realmente casi todo, casi todo. Es multipropósito, es una adaptación a condiciones tremendamente duras de vida, donde otros animales difícilmente puedan producir y los camélidos se adaptaron, por lo tanto el humano los tomó como su animal de supervivencia. Qué bueno, un día charlamos de eso. Encantado. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. El doctor Marcelo Ava, rector de la universidad, charla, y además es muy rica la llama, pero claro, queda feo decirla, pero pero es real. Es muy rica. Es un alimento justamente, no solamente. Claro. De granja, considerado animal de consumo. Sí, sí. Está muy bien que se coma. La milanesa de llama. Sí, sí, muy rica, ¿no? Sí, es muy rica. Alguno me va a decir alguna cosa, pero bueno. Estamos con hambre, entre la milanesa y el pito. Bueno, hablando de...